aquí las otras ayudantes que van a caerle ahorita. Es más que estamos viendo cómo nos vamos a acomodar para ayudar. Aquí estamos, porque acá fue donde nos puso la vida. Voy a meterme adentro, ¿verdad? Sí, allá hay con la comida, lo que hicimos. Y pues aquí es en la casa de mi suegra, de Amalia Rubio. Aquí está Isabel, su hija. La hija de Chabelita, Espe. Son las nietas de mi suegra y Anaís y Gio. Y aquel güerejo, Caleb. Ahí está, se encuentra mi suegro. Ya está el tirón para que vaya a la fiesta, ¿verdad? Okay. ¿Y dónde está la comida que hicieron? Acá. Y hoy ellos prepararon carne de puerco con atapacua y frijoles para darles de comer a la gente que va a venir a ayudar. Mi mamá hizo mole de hoy, no es por presumirles, pero la tapa que hizo mi suegra sabe con para chuparse los dedos. Frijoles. Costillita de puerco. Para los que vengan a ayudar hoy este día. Costillita de puerco de cuchi cuchi. Una comidita. Aquí hay más. Aquí los que no se terminaron el plato, ¿eh? Aquí el suegro todavía poniéndose al cielo. ¿Me vas a ver? Me están escuchando al grupo que va a estar mañana, el grupo Orgullo. Aquí se encuentra también mi cuñada. Hola, hola. Esperanza. Y el bebé ya está bien gordo. Bien cachetado. Anaís. Anaís sí. No va a cuidar. Sí. Para ti, pollo. No, sí está. Aquí la Sofi que también me anda ayudando.
Esto es pues que todavía no se alivianan para ayudar. Porque no quiero conocer. No sé. Vea, de la mente, apúrense. Sí. Ya, ya está. A ver, vaya. Oh, acá hay más pollos. A ver, voy a grabar acá, a ver. Y acá se encuentra el otro equipazo de ayudantes para partir el rechiquen. ¿Cómo se dice pollo en inglés, manga? Dice una que tiene experiencia porque ella trabajó en la pollera. Aparte el pollo. A ver. Hay un poco. Pero están bien congelados los pollos. Chavalí, ¿cuál es esta paella? Pero son unos sacos, ¿no? Atrásita. Oh. 100 pollos que vamos a partir hoy. ¿Cuál tía tienes? Por mira, ahí, tía. Ya tiene colmillo esta mona, mira. Mira. Te mando. Mira, ande de mi caída. Ya estoy llegando. Ah, también, por ahí. Mira, Caleb Fine. Voy a ir a cargarme a ese niño. Ana, ¿por qué no te lo A Gael. Pero a ver si... ¿Qué pongo los favores? Ahí. No hay abrazadita de Gael. A Gael. Eso lo dejo por si está tirando helado. ¿Está congelado, Gael? Sí. Está congelado un poco, ¿no? Agua, ¿no? Pues aquí está la Esperanza, se llama Esperanza por sí. Es la hija de mi suegra, de Amalia Rubio, y pues aquí está ayudando a su mamá. Levantamiento. Sí, la comida. Ya pues ahorita vamos a ir a grabar también allá. ¿Están los, tu esposo allá estaba? Sí, están en el salón, ellos fueron para allá. Sí, vamos a ir a grabar a ellos también, a ver. Cómo están preparando todo para mañana. Formando allá ya en el salón, pues. Sí. Le mando un saludo a mi hermano Lucas. Ajá. Y a mi cuñada Lourdes y a mi sobrinita Amalia. Y a mi abuelita Esperanza y a mi abuelita María Isabel y a mi abuelito Lucas y a mis tías, a mis primas, a toda la familia, pues, que los quiero mucho y que se cuiden. Y pues estamos andando pues, ayudándole a mi mamá para mañana. Y sí, pues es todo, que se cuiden y que los quiero mucho, pues. Ok, ellos están en Urapicho y en Urio, ¿verdad? En Urapicho y en Urio, pues. Ok, saludos hasta Urapicho y en Urio. Sí. De parte de Esperanza Rubio. Que es mi cuñada también. So. Sí. Voy a seguir acá grabando. Sí, también. Ajá. Échale ganas. Sí, también. Para terminar pronto. Sí. Aquí está el Gael, bien cachetón, ya está ahí. Dame. Hola, ricocito. Sí, no por el ricocito. No, cámara.
Y así nomás, Margarita. Y es que ayudando, pero... Y aquí se encuentra... María, ¿verdad? Sí. La mayoría le la conocen por Estrellita, Estrellita Álvarez. Sí. También. Pero es pequeño mandar saludos. A ver, ¿qué manda saludos? Saludos. ¿Qué manda? ¿Cómo? Al ¿cómo cero este? De tío. Dile saludos. ¿No? ¿Tu mamá? ¿No? Que no quiere mandar saludos. No, aquí va llegando más, más allá, gente. Ahorita nomás van a agarrar este culo. Se adora, todo lo que tenía. Todo lo otro. Por ahí, sí, allá. Ya vino también mi conjunta. Ya llegó a. Y mi sobrina. Chiachela. Esperanza. Esperanza. Otro equipo para que terminen rapidito. Partir en los pollos. Sí. ¿Tú no quieres chela? ¿Guantes? No, así está. Oh. ¿Qué pues ya van avanzando dos tristes de chela, no te vayas a contar. Dos tiñitas de pollo. ¿Te voy? Sí. No, sí. Chabelita anda fuerte. Sí, así está bien, hija Leo, allá si van a estar muy grandes, ya lo van a partir. ¿Qué tal si mañana se pone peda? Pues aquí le voy a mandar un saludo a mi hijo, Lucas Álvarez Rubio, y para mi nuera Lourdes Quetzecua, y para mi nietita Amalia, diciendo que lo quiero mucho a mi hijo. Sí. Pues saludos para Lucas de parte de su mamá y también de su nuera, sí, y su nietita, que se encuentra allá en Urapicho, ¿no? Sí, en Urapicho. Urapicho, los saludos para Lucas. Y aquí están mis hijas Chabelita y Esperanza. Y pues deberías de traer a Estrellita y a Margarita para que lo conozcan, que son sus hijas. Sí, de usted es la que está haciendo la fiesta, pues. No, pues ya no la vi. Para que se presente, porque son sus las hijas de doña Amalia. ¿Estás grabando?
Nosotros somos tres. No, cuatro. No, cuatro. Somos cuatro mujeres. Cuatro hermanas. La mayor. La mayor es. Presente primero, la mayor es. Esperanza. Sigo yo, Margarita. Margarita, después. Estrellita, pero. Estrella, ahorita viene. Ahorita. Ella es Estrella, la famosa Estrella. ¿Qué quieren, amigas? ¿Qué quieren? María. Estrella, por favor. A tus fans. La mayoría. ¿Se conoce la mayoría? Conoce por Estrellita y. Ella es. Chabelita también la conoce, pero se llama Isabel. Se llama Isabel y somos las cuatro hijas. Doña Amalia. Y los. Ya, la puedo ir. Y es el nieto, güerejo, de Amalia. Y los dos muchachos andan allá adentro. Josecito Álvarez y Antonio Álvarez son también sus hijos de mi suegra, pero están allá en el cuarto jugando video games. Ok, voy a checar aquí a ver si está comiendo. Espérame. Me lo quiero cargar, pero no sé si se va a dejar. No puedo salir. Déjame, le pongo acá. Aquí siguen las señoras ayudantes de mi suegra y hijas que siguen partiendo el pollo, porque es un chingo, es mucho pollo lo que van a partir para que mañana la gente llene el tanque con el, va a ser mole, ¿verdad? Sí, mole de pollo. Mole de pollo. Pues así mero se vive aquí en la casa de mi suegra. Se están preparando chingón para la fiesta de mañana. Primero tienen que saborear un rico mole de carne de puerco. Carne de puerco. Ajá, sí. Y ya después a ayudar, ¿verdad? A cargar los primeros. Y ella es. Soy Esperanza. Esperanza, la sobrina de mi suegra. ¿Qué onda, primo? ¿Ya se cansó? No, ya me quitaron el trabajo. Y ya. Es que llegó más equipo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ser de eso, verdad? De la comadre de eso. De Pérez, sí. ¿Le voy a echar agua? Sí. ¿Cómo? Oh. Se van a ponchar las llantas, ¿no, hijo? ¿Con este? No. No. Ese es como delgadito está. Es que allí Luis en el antes, allí no podía salir. Y ahí creo que ensució allí del otro. Yo creo que yo sí me aguanté a comer, sí, Andrea. Sin guantes. Está bien frío. Ya nomás es ese, ¿verdad? Sí, sí, deja ver acá. Ya se acabó. ¿Ya es el último pollo? ¿Qué? ¿Van a partir? Ya es el último, ya. Apenas no, llegué, ya es el último. Nomás llegó y se acabó. Oh,
ya viene el ayudante. Buenas tardes, ya. No, pues así. Mira, aquí anda, Calé. Calé. ¿Ya es todo? Parece que ya me lo acaban. Pues ya sería todo el video que grabo aquí. Voy a ir también un rato al salón para ver cómo se están preparando allá. Y ya mañana será otro rollo allá en la fiesta. ¿Cuánto falta? Voy a grabar el último pollo. A ver, deja. Está. El último pollo. El último pollo. ¿Por qué andas? Pero más es bueno, es que usted está. Que a menos llegó, que pone. Ya, chillón. A ver, ¿estás ayudando o no? Es el más tarde. Ya. Ay, Caleb no quiere nada, casi nada. ¡Lo pongo acá! Fíjate para que lo lleven allá afuera. Ay, Caleb. Voy a ir allá al salón. ¿Vas conmigo o te quedas? Pues bueno, mi gente, pues aquí ya creo que es todo ya. El equipo de las polleras ya terminaron. Vamos, transferimos al de salón. De volada. Pues ya tenían experiencia, creo que trabajaron ahí. Por eso rapidito. Acabaron. Sí, yo rojo lo cortaba ya. Yo me le daba uno así al lado. Pero las alas no, se le daba las piernas, se le daba la mitad y los peques. Bueno, aquí llegó más gente. Llegó más ayuda. Más de salud, comadre, que llegaste más de salud. ¿Cómo es que se llama usted? Está bien. Mañana ya. Mañana. Ay, eso, ya ve, así es que tienen que decir uno. Y también. A ver, tú también. ¿Cómo te llamas? Mañana ya. Es mi sobrina también. Sí, es. Y mi nietita ese y el sobrino anda para afuera. Es que nunca me dejan también, siempre están así al pendiente para. Ya está, vamos a grabar. No, pues, dicho y hecho, Aira. Aquí viene el mero pesado. ¿Verdad? ¿Usted es el mero pesado? Si no. Como 200, como 30 kilos. Aquí el. ¿Cómo es que te dicen? ¿Cómo te llamas, pues? Mira, ya te. El 300 libras. El 300 libras, ahora. Saludos hasta. Nuria, ¿verdad? Dale, hasta Nurias. Hasta Nurias. Mañana pues. Con. El pato de vitamina. La andadera por favor. ¿No? La cabeza, no, se vino a ayudar. Oye, el copa.